Royal Beach Game aquí junto al auditorio de Águilas. Y bueno, quiero que me contéis un poco cómo ha comenzado este transcurso de la jornada. Pues de momento bien, lo llevamos todo en orden, siempre con un montón de trabajo, pero al final todo se hace para que los atletas y el público disfruten y de momento lo estamos consiguiendo. ¿Cuántos equipos están participando? Este año están participando 66 equipos, tenemos un total de más de 260 atletas, han venido todos, no hemos tenido ninguna falta y vamos, están aquí dándolo todo a tope. A pesar del calor, vamos, están luchando contra todo. ¿Y en qué consisten las pruebas que estamos viendo? Bueno, la primera prueba consistió en un kilómetro de remo, nadar, correr hasta el pico de la Aguilica con peso. Este segundo evento consiste en hacer subida a la cuerda y repeticiones de sentadilla con barra y con saco. Luego después los pies a barra más subida a la cuerda. O sea, trabajamos toda la parte del cuerpo, trabajamos de todo, y lo importante es que los atletas den el máximo en cada evento. Las personas que están ahora mismo en casa viéndonos y quieran venir, pues a verlo en vivo y en directo, ¿en qué horario pueden hacerlo? Por la mañana vamos a estar hasta las 2 y por la tarde vamos a arrancar a las 6 menos 20 y ya terminaremos para las 10 y media, aprovechando la luz que vamos a tener aquí en la explanada para que se vea tan espectacular como creemos que va a ser. Bueno, pues ya lo único que nos queda es que no lo haga yo, sino ellos, pues animar a la participación, a que la gente venga a verlo. Sí, además de eso también invitamos al pueblo de Águilas con el reto solidario que estamos haciendo, con la Asociación Española contra el Cáncer, que se apunten todos. Luego, aparte de eso, también tenemos muchos stand de puestos de alimentación, muchísimas marcas de ropa. E invitamos a todo el pueblo aguileño que se pase a ver el evento, que se pase a ver los stands y que pasen un fin de semana entretenido con todos nosotros. Pues muchísimas gracias, chicos. Adiós. Adiós.